Se acabó el año 2018 y comenzamos un nuevo año. Se termina un año imborrable en la historia de México. Un año histórico, un año insuperable por todo lo que ha pasado. Primordialmente se lleva la primera plana de las noticias de este breve resumen que voy a hacer a continuación sobre los trabajos de la familia García Pineda en la librería Librarte y en el Instituto Cultural Danzarte, pero de todas ellas, pues sin duda, es la noticia que nos llena de felicidad, porque por fin, después de más de 70 años, hemos arrojado del poder a este grupo de mafiosos, enfermos, depredadores, famélicos, muertos de hambre, y se ha iniciado la restauración de la República en México, lo que se conoce en el discurso de Andrés Manuel López Obrador como la Cuarta Transformación de México. Pero ha sido también un año muy importante para Librarte de Tejupilco, para Danzarte de Tejupilco, porque si bien hace 3 años, en 2015, nos festejamos haber obtenido el premio como Emprendedores del Estado de México 2015, y el 2016 el Premio Nacional de Librería 2016, repito, y en 2017 el Premio Nacional, por primera vez en la historia, que se concede a una librería al fomento a la lectura y la escritura precisamente desde la librería. Bueno, pues este 2018 podría yo decir que es el año en el que Librarte se ha convertido en un jugador de las grandes ligas, protagonista del mundo de la lectura y de los libros en México. Y no solo en México, sino en el mundo. Bueno, punto. Es difícil poder asumir esto, es demencial creérselo. Nosotros no lo podemos creer, pero sí hay que decirlo, porque eso es una forma de estimularnos. Este año comenzamos a principios, en el mes de enero, recibiendo la invitación, la propuesta por parte de la licenciada Pilar Flores, que cursa la maestría en diseño y producción editorial en la Universidad Universidad Autónoma Metropolitana, que es la única institución de nivel superior en México que imparte un posgrado en edición de libros. Ella nos pidió usar el caso de Librarte junto con otro de Durango que se llama Astillero como ejemplos de lo que le llamó en su tesis, que todavía no concluye, librerías en resistencia. Librerías que trabajamos y combatimos con nuestro empeño en favor y en pro de la lectura y de la cultura. Esa noticia, que yo ya tengo un adelanto de su tesis, es, además de bien escrita, metodológicamente soportada, es extraordinaria. Vino aparejado con un congreso al que asistimos, todavía como parte de un premio que se nos debía a la librería Acapulco, el Congreso de Libreros de México, que se llevó a cabo en el bello puerto de Acapulco, al que acudí en compañía de Cristina, mi hija, y donde nos fue muy bien porque pude yo ahí exponer un texto que le llamé Las librerías y la restauración de la República. Algo inédito en el discurso, en un discurso donde las librerías parece que son todo, y sin embargo no hay un hilo conductor. Finalmente, ¿cuál es la función de las librerías? ¿Cuál es la naturaleza de las librerías? A eso pretendo, en eso me he dedicado este año a trabajar, y ahí fue el primer momento en el que tuve yo contacto con casi 100 exponentes de los libros de México y de España. Había varios amigos españoles que estuvieron ahí con nosotros. Tan importante fue esto que en el mes de abril nos contactó el periodista, doctor en Derecho, Ernesto Villanueva, de la revista Proceso, quien nos propuso escribir un texto en su columna central de la revista más leída de México, que se llamó, lo tituló, Librarte, un caso de éxito en tierra de nadie. Pues algo inédito, algo insólito, Tejupilco en la boca de todos los lectores de la revista Proceso, que son miles, ¿no?
Por esos días también me estoy ahorita acordando que descubrí la serie de televisión La Teoría del Big Bang, que se las recomiendo, está buenísima, ¿verdad? Que me dio además la determinación para que en el mes de mayo yo decidiera legar por completo el control, la dirección, la administración de la librería a mis hijas Cristina y Carmen. A partir del día 30 de mayo, esta librería está totalmente en manos de ella. Yo ya no estoy aquí. Quienes con sus programas de visitas, escuelas, juegos, la ludoteca, que es un gran éxito aquí para que los niños jugando aprendan y se entretengan y se hagan asiduos a la lectura, han podido mantenerse y progresar en el gusto de la clientela de Tecupico. Tienen mucho gusto ellas para poder ser buenas anfitrionas de los lectores. El mercado es un mercado potencial enorme, ¿sí? Después de mayo vinieron dos encuentros a los que asistí, no solamente en representación de la librería, sino incluso en compañía, porque invité y fui en calidad de promotor cultural de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, la UTSEM, donde el rector Alejandro Mojica nos dio el visto bueno, y estuve primero en Pachuca. Fuimos la única librería que asistió. Las demás fueron librerías, pero pertenecientes a instituciones universitarias. Nosotros fuimos la única librería independiente que estuvo ahí. Primero fue en Pachuca y después la segunda parte de este encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de México, en la UNAM, en el Centro Cultural Universitario, donde nuevamente no solamente fuimos y participamos, sino que incluso hubo una invitación para escribir un proyecto sobre lo que es una librería. Yo le llamé la librería ideal. Presenté el trabajo por escrito, que empieza diciendo que la librería es antes que todo una librería política, ¿sí? Y bueno, pues les agradó, nos dieron a nosotros nuevamente otra invitación con gastos pagados para que ahora en el mes de marzo, en el próximo Congreso de Libreros, asistamos en calidad de invitados. Se va a llevar a cabo en las instalaciones del Hotel Ex Hacienda de Cocoyoc en Morelos, ¿sí? Se nos juntaron tres aniversarios, el de Emprendedores 2015, que fueron entregados a esta librería todos en el mes de noviembre de 2015, después 2016 librerías, 2017 el premio de fomento a la lectura, y decidimos invitar a personajes del mundo de la lectura en México, los más importantes. Vinieron don Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México, y vino el maestro Arturo Ahmed, director general del Instituto de Desarrollo Profesional de Libreros. Son dos personajes que son ampliamente conocidos, su voz es autoridad en el mundo de los libros y de la lectura, y nos acompañaron. Y por desgracia tuvimos un desaire aquí, vino muy poca gente, los que vinieron pues fueron afortunados, pero no vinieron los invitados que tenían que ver con la cultura y con la política de Tejupilco y de Temascaltepec. No he hablado con ellos, no sé cuáles sean sus razones, no puede haber razones, pero como bien dice Andrés Manuel López Obrador, esto fue el 10 de noviembre y el 11 de noviembre, porque fueron dos días de festejos y celebraciones. Visitamos en Temascaltepec el Rancho El Arete, comimos, degustamos, platicamos, convivimos, hicimos muchos planes, y luego 15 días después viajé a Guadalajara a recibir el premio del próximo congreso, y en Guadalajara nos encontramos con que la comida donde se entregaban estos premios a los que participamos en los eventos de libros de este año, pues festejaban también a su vez el 25 aniversario
del Congreso de Libreros, que a partir del próximo año se va a ampliar y va a ser Congreso de Libreros y de Editores, ¿sí? Entonces, bueno, le comentaba yo ahorita aquí a Alejandro Jaramillo, que me está haciendo como siempre favor de venir a tomar la noticia, ¿verdad? Que benditas redes sociales, había más de 100 personas y parecía que todos ellos hubieran estado aquí en Tejupilco. Lo que diga se queda corto. Yo entré además como decidí viajar en autobús, por cierto, es fabuloso. Me fui en un autobús de 2 pisos, en el asiento de hasta adelante, en el piso de arriba. Me vi 3 películas, disfruté, te dan un lonche. Cuestan 700 pesos ida y 700 pesos de vuelta, comodísimo. Pero no iba yo con el atuendo apropiado, iba con una playera que dice Librarte. Y todos los demás estaban de pipa y guante, ¿verdad? De traje, ¿no? Y bastó que yo entrara para que empezara una fila de personas a darme abrazos y felicitarme, a preguntarme por qué no los invité. Era increíble, ¿no? Y si esto ya me tenía a mí pues muy desconcertado porque no me lo esperaba. Barra libre, dijeron, vamos a celebrar 25 años y había unos bartenders ahí que estaban preparando con ginebra inglesa unas bebidas extraordinarias, había otros que daban coñaques. Bueno, era el paraíso total. Y pasan, dan una explicación de qué se trata y pasan un video donde proyectan una entrevista que me hicieron a mí en Acapulco, que no me parece la mejor de mis, de mis discursos o de mis speeches, dicen los gringos, porque muy acelerado, he andado con la atención muy elevada, pero que duró como 5 minutos, que es un demonial en un grupo de gente tan grande. Y llevaba además la misma playera negra. Y entonces toda la gente me decía, oye, estuvo muy bien, muy enfático, en fin. No era yo el que estaba ahí, era Tejupilco, ¿sí? Eso es lo importante, ¿no? Porque aquí nosotros existimos gracias a la gente de Tejupilco que ha volteado y ha entendido que es a través de la lectura como se puede superar la condición humana, como se puede recibir en verdad alegrías que son permanentes, como se puede acceder al conocimiento y a la sabiduría. Me regresé ese mismo día en la noche, nada más estuve una noche y un día en Guadalajara, porque el miércoles de esa primera semana de diciembre, estoy hablando de hace un mes, se titulaba Cristina Azucena García Pineda, mi hija, Cris Librarte, la jefa aquí de esta, la dire de esta librería, por fin se tituló de psicóloga. Una cosa, ¿verdad? Espeluznante por un ritual tedioso, ¿verdad? Donde los maestros que la examinaron no saben, nunca se ha parado ni siquiera en la librería, para acabar pronto, ¿no? Pero bueno, ya se tituló y fue otro motivo de mucha satisfacción. Yo decidí no asistir porque me iba a pelear con estos cuates y no quería hacerlo y quería mejor dejar que terminara ya y que diera por concluido su trabajo, porque además, 2 semanas después, tuvimos un evento que yo creo que es el evento más importante finalmente de este año, que fue la presentación de Cascanueces por parte de Danzarte aquí en Tejupilco. Una obra, yo he visto Cascanueces como 20 veces, es la historia clásica de Navidad, es unos cuentos, es un soldado. Bueno, pero aquí fueron las niñas de Tejupilco las que mostraron unas habilidades que no hay duda que existen semillas ahí para grandes primadonas, ¿no? Marijó, Marijosé, son dos nombres que se me vienen a la cabeza. Las dos se llaman María José, pero una le dicen Marijó y otra es María José. Unas artistas, increíble. Felicito enormemente por este medio a mi hija Claudia porque ha hecho un trabajo estupendo. Además fueron como unas 50 niñas, ¿verdad? 45 niñas, todas ataviadas con unos vestuarios preciosos,
fue un trabajo maravilloso. Los padres de todas estas niñas son verdaderos padres de familia interesados en sus hijos. Eso es maravilloso, es magnífico, ¿no? Nos grabó también Juan Carlos Quintero un par de videos. También le agradezco mucho por este lugar. Es otra de las grandes cosas de este año. Uno para danzarte, otro para librarte. Y creo que eso es lo más importante. Bueno, hay otras cosas importantes que creo que me salté. Por ejemplo, este año escribí y publiqué por primera vez mi primera novela. Se llama Una Historia Genial. Y es una novela autobiográfica que tiene como punto de referencia Temazcaltepec y Tejupilco. El protagonista se llama Cristiano Salvador. Dicen que es que soy yo. Pero que habla de cómo Cristiano Salvador decide salir de la Ciudad de México, emigrar al sur, en lugar de emigrar al norte de Estados Unidos, como lo hacen todos, en la fantasía del sueño americano. Nosotros emigramos, Cristiano Salvador emigró, nosotros también, al sur de la Ciudad de México, donde estamos trabajando con muchísimo gusto, con muchísimo entusiasmo, con cosas tan valiosas, como por ejemplo, me acabo de encontrar esto que son unos cuentos que nosotros leíamos cuando éramos niños, pero en particular estos dos quiero terminar contándoles. Este, que es de la Sociedad Editorial Americana, son cuentos hechos con papel de árbol y con dibujos hechos a mano, garantizado, ¿no? ¿Sí? La fecha de este cuento es 1962. Y este, pensé en Tejupilco porque fíjense que trata sobre cómo en un pueblo, el alcalde, que ahora es nuestro nuevo presidente municipal, Manuel Domínguez, está preocupado porque solamente si tiene 10.000 habitantes, le van a dar una estrellita en los mapas de carreteras norteamericanos. Es una historia muy bonita, es una historia simpaticísima, de cómo el Pato Donald, haciendo sus travesuras de siempre, consigue que Tejupilco o Patolandia se convierta en una referencia en los mapas de las carreteras norteamericanas, en este cuento de Walt Disney, de los cuentos que yo leí, cuentos que los tenemos aquí a disposición de la gente, y cuentos, son los cuentos de nunca acabar. Les deseo un muy feliz año a nombre mío, a nombre de mis hijas, a Claudia, la mayor, Cristina, la que sigue, la psicóloga, ahora ya la licenciada en psicología, y Carmen, que andan en México ahorita haciendo compras en la Ciudad de México. A nombre de todas ellas, les deseo al auditorio de Tejupilco y de todo el sur un muy feliz año nuevo. Mucho gusto. Muchas gracias.